Ok, niño, vamos a ver si estás listo para el reto de esta semana en fonética. Escribir palabras con cuatro sílabas. Esas son palabras grandes, pero estás, yo creo que estás listo, sí que estás listo. Vas a necesitar tu tabla de fonética, tus cubos y tu tabla de sílabas. Entonces, yo te voy a decir una palabra, la vas a repetir. Y después vamos a usar los cubos para partirla en sílabas. Por último, la vamos a escribir. ¿Ok? La primera palabra es chocolate. Decí esto de mí, chocolate. Ahora, cada vez que escuches una sílaba, la vas a partir. ¿Cómo se escucha eso? Chocolate. Muy bien. Ahora, lo mismo con los cubos. Cada sílaba, subimos un cubo. Exacto, chocolate. Muy bien. Ahora vamos a ir a nuestra tabla de sílabas y vamos a buscar la primera. La primera sílaba es cho. Esta sílaba quizá sí está aquí. ¿Dónde estará cho? ¿La puedes encontrar? Ajá, muy bien. La C y la H, ese sonido ch. Y eso da. Y una O es cho. Ahora co. A ver si la puedes encontrar. La C y la O hace el sonido co. Ahora, ¿qué dos letras hace el sonido la? Palabra de vista. La L y la A. ¿Y qué dos letras hacen el sonido T? La T y la E. Esta es una palabra grande, así que te voy a dar un tiempito para que la puedas escribir y ya la vamos a chequear. Okay. ¿Listo? Tiene que decir chocolate. ¡Wow! Ya escribiste una palabra de cuatro sílabas. Te felicito. Seguimos. Dos más. Ahora quiero que repitas la palabra señorita. Decilo. Ahora vamos a partirla en sílabas. Muy bien. Ahora, cada vez que escuches una sílaba diferente, vas a poner un cubo en el cuadro. Se. Señorita. Muy bien. Ahora busquemos, volvemos al de antes, las sílabas de señorita. ¿Cuál es la primera que escuchamos? Se. Eso es una S y una. ¿Cuál es la segunda que escuchamos? Vamos a pretender que estos son ñes. Señor. Vamos a mirar esas señas. ¿Cuál sería la ño? La ñ y la o. Señorí. ¿Cuál será la ri? ¿Cuáles dos letras hacen el sonido ri? La R y la I. Muy bien. ¿Y cuáles últimas dos letras hacen el sonido ta? La T y la A. ¿Ahora estás listo para escribir, señorita? Muy bien, te doy un tiempito para que lo hagas. Y ya lo vamos a revisar. Listo. Es una palabra larga. Señorita. Muy bien. Una más. Esto te va a gustar. Pongamos nuestros cubos. Borremos nuestra tabla de sílabas. Y empecemos otra vez. Decí conmigo la palabra. Mariposa. Ahora partámosla en sílabas. Ahora subamos un cubo de estos cada vez que escuchas una sílaba. Muy bien, mariposa. Ahora, cada sílaba la vamos a buscar en la tabla. ¿Cuál es la primera sílaba que escuchamos?
Ma. Ma es una K y una K. Una M y una A. Ri. ¿Dónde está Ri? Aquí está, muy bien. Mari. ¿Qué sigue después? Po, muy bien. ¿Dónde estará la Po? Po. Y por último, Sa. ¿Dónde estará la Sa? Muy bien. Ahora te toca escribirlo solito. Y cuando estés listo, lo vamos a revisar. ¿Listo para chequear? Aquí dice, ma, mariposa. Y si lo escribiste así, dale un check porque está correcto. Y listo, chicos. Esa es nuestra práctica de fonética de hoy. Espero que hayas disfrutado y vamos a seguir aprendiendo más palabras. Nos vemos.